Parece ya una pregunta. ¿Qué pasaría si se rompieran una pierna o un tobillo y tuvieran que moverse en silla de ruedas por la ciudad? Si de repente se convirtieran en disminuidos físicos. Vamos a preguntar enseguida a quien lo está sufriendo en sus propias carnes, Juan. ¿Qué tal? Pues sí, sí. Rotura de tendón de Aquiles, es lo mío. Digo, que esto no te imaginabas lo duro que podía ser hasta que lo has sufrido. No, porque sí, yo es verdad que siempre dentro de la responsabilidad social corporativa, que pregono entre las empresas, pues hablaba de otros ejemplos, ¿no? Del carrito de la compra. Por ejemplo, cuando iba a hacer la compra, iba al carrito, pues sí que efectivamente me iba muy bien una rampa. O por ejemplo, cuando he tenido niños pequeños, iba con el carrito del bebé, pues sí que es verdad que me hacía. Pero claro, llevar la silla de ruedas. Una cosa es eso, ¿no? Una cosa es la silla de ruedas. Eso son tontadas, ¿no? Eso son tontadas comparado con lo que es llevar una silla de ruedas con el Pedro de Zaragoza. Vamos a verlo, Juan. Vamos a ver el duro día a día de una persona que se rompe el tendón de Aquiles y tiene que, de repente, sentarse en una silla de ruedas. Aquí a duras penas, intentando bajar. Marta intentó bajar yo primero. Más o menos he podido. Marta, ¿tú podrás o no? Yo no me atrevo. Claro, lo que antes estabas acostumbrado a hacer de forma muy rápida, pues ahora te cuesta muchísimo cuando eres capaz de hacerlo, porque en muchísimos casos pues necesitas la ayuda externa. Bueno, ¿intentamos tomar un café? Vamos a tomar un café, ¿ok? Lo que siempre defendemos desde DEFA es que seamos autónomos, porque el ir con alguien siempre de ayuda, pues vale, es muy bonito ir acompañado, pero puede ser que hay veces que no se puede. El material ligero y todo es vital, que eso es una lucha que tenemos ahí pedida desde hace tiempo y no. Imagínate vivir en esta casa. Pues fíjate tú. Sí, imposible, sí. ¿Eh? Sí, esto sí. Es un tobogán. En este no nos tomamos nada, ¿no? Aquí difícil porque aquí. Ya que es complicado los bares y comercios. Tenemos el café a la altura del ojo. Sí, sí, es moderna, pero. No, sobre todo no te metas en la alcantarilla. ¡Uy! Se habla mucho de los coches y demás para el asfalto. Pero para las personas que utilizamos sillas de ruedas o carros de niños y eso, los agujeros que se están haciendo en el asfalto son tremendos para poder cruzar por los pasos de peatones. Este escalón es más pequeño que el otro. Sí, pero mira, Marta, aquí podemos solicitar rampa. Oye, pues la pedimos. Con lo cual, ¿podemos tomar el café aquí? Es que ahora, con la discapacidad que estoy teniendo y la silla de ruedas, las movilidades, me doy cuenta de que al final la ciudad tiene que ser mucho más amable, no solamente para las personas con discapacidad, sino para el resto de ciudadanos. Bueno, pues seguimos delante de una asignatura pendiente, ¿no, Juan? ¿Y el resto? Bueno, se ha mejorado mucho. La verdad es que la ciudad poco a poco va mejorando y poco a poco va siendo más accesible. Lo que pasa es que, claro, hacemos las cosas a mitad. Entonces tú imagínate que te encuentras un bordillo sobre el que puedes pasar, pero luego a lo mejor no tienes un bordillo para bajar. Hay un escalón. Con lo cual muchas veces la ciudad también te pone trampas. Claro, sí. Yo creo que hay una miopía. Yo como representante del comercio muchas veces me han preguntado los de disminuidos físicos de Aragón, este colectivo, de por qué se hacían escalones para entrar en los establecimientos. Pero yo creo que no hay mala fe, sino simplemente hay como una tendencia, como una costumbre a hacer unos bordillos. Cuando nos olvidamos, en el fondo, ¿verdad? Unos peldaños, exactamente. O sea, nos olvidamos de que hay gente como Juan o como personas que toda su vida van en silla de ruedas. Sí, pero es que yo creo que cuesta lo mismo o incluso menos hacer una rampa que no hacer un bordillo, hacer un escalón, ¿no? Y yo creo que es una costumbre que deberíamos acostumbrarnos, valga la redundancia, a hacer rampas, porque yo creo que al final pues todos vamos a ser además muy mayores y tendremos que ir con sillas de ruedas. La normativa tiene que ir en consonancia, la normativa, porque hay muchas veces que hay gente que quiere hacer esas rampas, pero como la normativa dice que para hacer una rampa en este establecimiento en concreto tiene que tener una pendiente tal y para eso tiene que tener 2 metros de ancho, pues resulta que ya no se puede. Entonces también la legislación tiene que ayudar que utilizar a poder calle. Facilitar eso. Por ejemplo, no puedes utilizar la calle porque la calle es un sitio público. Entonces, claro, tienes que retranquear todo el establecimiento. Ese portal que acabáis de poner, ¿no? Que a mí me suena mucho ese problema, el que, bueno, la voluntad de los vecinos ha podido ser que de hacer una rampa, es un tobogán, por ahí desde luego si sueltas una silla de ruedas lo más que te puedes pasar es estamparte contra el coche de enfrente. El problema, ¿cuál es? Que o retranqueas lo suficiente el portal o entras, que eso nos pasó a nosotros, o entras en la calle, y si entras en la calle el ayuntamiento te va a levantar. Lo que pasa es que ahora que estamos hablando de planificación de ciudad, de estrategia, de pacto, Ebrópolis acaba de presentar ahora su nuevo pacto estratégico por la ciudad, pues tenemos que tener cada vez más en cuenta todas las personas con discapacidad física. No, con discapacidad también mayores, ¿no? Mayores, porque por ejemplo, si acabe más envejecida, pues fíjate, si al final va a tener. Yo quería preguntarte, ¿todos deberíamos estar una semana, un mes en una silla de ruedas? Bueno, para ver desde esa otra altura cómo es la ciudad. Solamente, fíjate, una estantería, por ejemplo, o solamente el timbre, para llamar al timbre, ¿no? Con Marta intentábamos antes, y a un noveno no podíamos. Y yo aún tengo, de las dos piernas, tengo una que aún me puedo levantar. ¿Y sacar dinero?
y sacar dinero, pues hay muchos cajeros que son accesibles cada vez más, pero hay otros que siguen siendo todavía inaccesibles. ¿Y lo más difícil que te has encontrado estos días que vas en silla de ruedas? Pasear por la calle. Pasear. Porque ten en cuenta que, claro, también tienes que tener una silla que tiene que ser buena, que tiene que ser cara. Porque claro, que como tengas una silla... Si no, depende de tu mujer, de tu familia... Claro, de alguien que te lleve. Y si no, claro, el problema está en que yo casi me caigo en dos o tres alcorques. Claro. Porque la ciudad no está bien equilibrada y la silla, pues a lo mejor solo tienes que hacer fuerza con un brazo, no con el otro. ¿Tienes para mucho? Pues aún tengo para tres semanas, por lo menos. Pues mucho ánimo, Juan. Gracias. Queremos ahora que vean esta imagen. Thank you.